Y mi papá es con la cuchara. Entonces, haré la que aquí chive, te lo sé. Entonces, tal vez, un correte, tal vez que ya con que cante porque se pare de hecho el cumpleaños. Entonces, el tiempo que chequea. Para mí antes es que van a saludar o a estar ahí. Bueno, y ahí observamos ya la entrega de los regalos. Ya están haciendo su fila, pueden pasar. Ahí están haciendo su fila. Ya traen sus regalitos. Ahí le vienen a dejar esos regalos muy bonitos por sus 76 años que han cumplido. Y la gente pues está haciendo su fila. Y luego pues nos vamos a comer pastel, nos vamos a comer tamales. En fin, esto va a estar alegre para que ustedes pues puedan. Ahí trajeron sus regalos también. Ah, y a la abuelita también le trajeron sus regalos. Así es de que otros pues les traen ahí otro tipo de regalos. Y ya le están colocando ahí su moral que identifica a la gente de Julia. Y acá pues observamos acá la gente que está haciendo fila para poder entregar ese regalito. Así es de que disfrutemos de las amistades y hacemos con todo cariño el afecto a nuestro cumpleañero, que dejan dinero para que él pueda disfrutar de vamos a seguirles transmitiendo esta actividad muy alegre, por supuesto. Y ahí está la nuera, también entregando su regalo a sus suegros. Y ahí están dando su regalo a sus suegros. Así es de que es un momento bien agradable. Entonces ahí le trajeron su regalo también. Ahí está su nieto también. Su nieto también está entregando ese regalo. Muy bien, esa es la alegría de la familia. Esa es la alegría para poder compartir ese momento. Ya la nena ya se fue. Ya se fue para allá. Ahí está. Bueno, así es de que están entregando ese canasto, no alcanza. Hay que traer otro canasto más porque ya no alcanza. Y don Vicente, por allá está espantando las moscas. Muy bien. Esto es una alegría de poder cumplir 76 años. Una vida, ¿verdad? Y todo aquel que quiera seguirte pueda apuntarse para gozar. Y en la batalla padecer mucho. Ahí están los nietos. A los hijos de Guillermo. Ahí está la esposa también. El Guillermo también ahí. Mañana a sus hijos para que den ese regalo. Muy bien. Así es de que compartimos este momento bastante agradable acá con todas las personas. Y ahí está Guillermo, pues, para su papá también. Vinieron a saludarlo y a desearle todo lo mejor. Ya.
quieren que tú naciste, al cielo todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los cristianos. Bueno, otro morralito ahí, en un sobrecito. Y a la luz del día nacional. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. Y ahí sigue recibiendo regalos, muy famoso este hombre acá, tratando la manera de recibir todos los regalos que le están enviando. Hay regalos muy bonitos, sin un vestido físicamente, los tienen en... Celebremos, señores, con gusto este día de placer tan hermoso. En tu santo te encuentres dichoso y tranquilo tu fiel corazón. Bueno, y acá continúan las personas entregando los regalos. La verdad que qué afortunado es el compañero, la esposa también, a pesar de que no está cumpliendo años, pues de todas maneras le traen sus regalos. Dios bendiga este día venturoso y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro por los santos que vamos a tratar la manera de las estrellas se visten de gala y la luna se hiela de encanto al saber que hoy es día de tu sangre. Dios bendiga este día de placer. Solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que al fin ya pasó. Celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo. Yeah.
Entonces, bien, y ahí estamos observando entonces la entrega de los regalos. Ya casi estamos finalizando, las personas ya están ahí entregando a cada uno. Y por supuesto, pues entregándole todo. Ahí está, mira. Bien, mis amigos, así es de que ya estamos finalizando con la entrega. Y sí, pues ahora vamos a entregarle el regalo que estaba pendiente. A ver si me dan permisito. Bueno, muy bien. Por acá teníamos un regalo pendiente. Este es el gran regalo que estaba pendiente y que no sabíamos si era para la esposa o era para usted. Pero ya nos indicaron que es para usted. Así es de que es un regalote chiquitito, chiquitito. Ajá. Pero que viene adentro es grandote, grandote, grandote. Así es de que ya estamos entregando el regalo, mis queridos amigos, para que vean que ya se entregó ese regalo. Así es de que Dios bendiga a ustedes allá en la Unión Americana por acordarse de sus papás. Así es de que le entregamos en nombre de estamos entregando en nombre de Joselino Riquiá. Sí. Él es el que está mandando esto. Bueno. Joselino Riquiá. Bueno, ahí estamos para que quede claro y que Dios lo bendiga. Hoy, bien, y con esto pues finalizamos la actividad por acá para poder compartirlo. Ya acá empiezan los regalos. Y acá.